favor. Ay, ¿no te trajeron el vino? No me trajeron. Sí, no, 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 no evadas. Evade. No, mejor evádelo. Programación neurolingüística, después te cuento. Ah, las conexiones neuronales se dan mejor con un vinito. Hay un disturbio. Bueno, ¿cómo están, chicas? Bien. Muy bien, muy bien. Bien, ustedes saben que ahora, a principio de año, todo el mundo como que hizo muchas metas. Y esas metas se van dejando así. Pa, 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 pa. ¿Pero por qué tú tienes que tocar esa tecla? Porque yo sabía, Carolina, tú tienes una meta que ahora mismo está como medio fallosa. Señores, ¿verdad? Yo no comí tan mal en Navidad. ¿Tú ves? Para las libras que yo... Todos arrastramos unas libras de Navidad que necesitamos hacer algo con ellas. Déjame introducir el tema. Desde el punto de vista de la programación neurolingüística, hay ciertas cosas que hay que cumplir para que tu cerebro entienda que esa meta tú la vas a poder lograr. Ay, pues entiendo. Vengo diciendo. Entonces sirve para cualquier meta, tipo de meta. Pero, por supuesto, pero como estamos ya en la época en que todo el mundo se comió todos los pavos, todos los puercos, todo el arroz, todos los pastelen hojas, todos los pastelitos, los chipes. Y el tiempo no vuelve atrás. Ya no podemos deshacerlo. Vamos a ver, Carolina, háblame, ¿cuál es tu meta que tú crees que vas a fallar? Yo quiero que se me quite de encima ese puré de batata con marshmallow. No, yo estoy comiendo sano. Ok. Estoy haciendo ejercicios. Ok, vamos a analizarlo paso por paso. Lo primero que tenemos que ver es si tu entorno te ayuda. Quiere decir, la gente con la que tú estás, ¿dónde va la gente? ¿Qué tú haces primero? Tú, no te invita a comerte una pizza. Exactamente. Claro, vamos a comer una pizza. Exactamente. El entorno donde tú vives, tu casa, ¿te hacen cosas saludables? O tus amigos, o toda la mañana tú te da un tremendo desayuno, al mediodía tú te comes. Mayormente me ayudan, mayormente. Mayormente. ¿Cuándo no te ayudan? ¿En qué no te ayuda tu entorno ahora mismo? Ay, este viernes, tan estresada que fue la semana. Listo, ¿por qué no salimos a beber una cerveza, a beber un vinito? Sí, porque no estamos hablando de comer. Entonces, nada más. Estamos hablando el alcohol engorda. El alcohol es verdad que la semana fue dura. Es verdad que uno se merece su copita de vino el viernes. Entonces como ya tu entorno ahí no te ayuda mucho, entonces lo que tú tienes que hacer es tu comportamiento. ¿Cómo tú te comportas frente a ese entorno? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Tu comportamiento te ayuda? Ay, no, yo sé. Sí, yo sé. Porque la vida es una y entonces no sabes todo. Dinos cómo, para cualquier tipo de meta, no solamente para rebajar. Primero revisar el entorno. Para cambiar, por ejemplo, de trabajo. Incluso hasta la empresarial. Para cambiar de país, para ascender en mi trabajo. Exactamente. Para dedicarme más al servicio a los demás. Cualquier Hay un montón de cosas que todos nos proponemos cada año para hacer. Primero, revisar en mi espiritualidad. El entorno. Tu entorno te ayuda, lo que tienes alrededor, las personas que están alrededor tuyo. Si no me ayudan, ¿qué? Entonces vamos al comportamiento, porque es lo próximo dentro de una pirámide que se llama niveles lógicos del pensamiento. Okay. Entonces mi comportamiento, si mi entorno no me ayuda, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que ver si yo me estoy comportando, tú sabes, de acuerdo a lo que yo quiero lograr. Entonces, ¿qué tú dices en ese punto? Que tú cedes los viernes, que tú cedes los sábados, que tú cedes los domingos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu comportamiento cede ahí, tú no estás medio segura, entonces vámonos más para arriba en esa pirámide que viene con, ¿cómo se llama eso? El entorno, el comportamiento y la capacidad que tú tienes de comportarte de esa manera. ¿Cuáles son tus capacidades frente a esa meta o tus capacidades frente a cuando tú estás ahí medio rebalosa? ¿Eres capaz de hacerlo? ¿No eres capaz de hacerlo? ¿Tienes fuerza de voluntad? ¿Eres una persona que eres disciplinada? No me gusta este segmento. Sí, porque no es que no salga con los amigos. La cosa es que cuando salgan pida la ensalada en vez de pedir la pasta o pedir la pizza. Conmigo, eso no se vale. Claro, sí. Porque ese es tu... Por ejemplo, yo digo, bueno, me quiero tomar la copita de vino. Ajá. Perfecto, me tomo la copita de vino y en lugar de pedir... una carne que tiene grasa, pido vegetales. Exactamente. Entonces tú tienes la capacidad de negociar contigo. Sí, sí. Pero encima de todo, cuando tú no tienes la capacidad de negociar contigo, entonces vamos a otra capa más para arriba, que son las creencias. ¿Qué tú crees de las personas que están un poco sobrepeso? ¿Qué tú crees de eso? ¿Tú crees que el sobrepeso es salud? No es salud. Tú tienes que chequear qué es lo que tú piensas de una persona que está en sobrepeso. No es una persona, es yo. ¿Qué hay ahí? Ajá. Yo siento que cuando yo no estoy en mi peso es porque mi vida no está organizada. Entonces yo siento que es el primer síntoma. Entonces ahora te pregunto yo, ¿te gusta una vida organizada o te gusta una vida desorganizada? Me gusta mi vida muy organizada. Ok, entonces como esa sensación es eso lo que te produce, entonces vamos para arriba. ¿Quién eres tú?
es tu identidad, entonces lo que tú tienes que... No, pero ya entramos en filosofía profunda. Todo eso a nivel económico de pensamiento tiene que ser algo. Espérate, ¿cómo fue que tú dijiste? Somos una librita de Navidad, tampoco. No, pero es bueno para que la gente entienda. Vamos a terminar en Aristóteles, Sócrates. Y lo último, la última capa de todo es ¿para qué tú vas a hacer eso? ¿O para quién? ¿O para quiénes? Pero ya, cuando tú tienes ese nivel de trascendencia, todos esos niveles lógicos se alinean y tú no vas a tener ningún problema. Pero tienes que chequear uno y a uno. ¿Y dónde podemos encontrarlo? Vamos a poner en internet, ustedes buscan en Google niveles lógicos del pensamiento, PNL, y eso los va a ayudar a ustedes a seguir esa secuencia de abajo para arriba y ahí van a lograr su Okay. meta. Tú seguías, había varios pasos, pero es verdad que crear un nuevo hábito toma alrededor de 30 días. Hay muchísima teoría, 21 exacto. días, 60 días, dependiendo, cada cerebro diferente. Lo que sí que es cierto es que el año nuevo, porque es una atmósfera donde todo el mundo tiene, primero está de vacación, en esos días de festivos, y todo el mundo dice, empieza un nuevo año, empieza una vida nueva, voy a dejar atrás las cosas, voy a cumplir otra edad, voy a dejar atrás las cosas que no me hacen bien, voy a por fin lograr las metas que quiero. Pero entonces la gente empieza con mucha ilusión y al cabo de 2 o 3 semanas o de un mes ya se olvidó. En enero el gimnasio lleno. No es fácil desaprender, hay que desaprender para aprender. Todos esos programas que están ahí tienen años contigo. Y son difíciles de suplantar. Lo más importante de todo, entiendo yo, primero es saber para qué yo quiero hacer eso, cuánto me va a beneficiar, cuán importante va a ser para mí. ¿Y quiénes se van a ver beneficiados de esa decisión que tú tomes también? Pero sobre todo, si es una meta personal, ¿para qué la quiero lograr? Y saber que nada se logra sin disciplina. Estamos sin constancia. Porque que yo puedo coger la cosa con furor un mes, y a las tres semanas ya está cansado. Me olvidé de buscar la casa, me olvidé de cambiar de trabajo, me olvidé de hacer lo que tenía que hacer para un aumento. Estoy de acuerdo. Y ahí es donde viene el fracaso. Y otra cosa, las metas se hacen todos los días, no hay que esperar ni Semana Santa, ni fin de año, ni el día de mi cumpleaños, ni cuando mi hijo se case, ni cuando yo me divorcie. Las metas son ya. Eso de estar procrastinando es una excusa. Procrastinar, tengo que tomar la decisión. Claro, esa es la número uno, la decisión. Claro. Estar segura que la estoy tomando por las razones correctas. La decisión que sea, dejar de fumar, dejar de beber, lo que fuera, por las razones correctas. Gracias, Checho, por tu aporte. Y la señorita Sila. Se va a ver en vivo aquí el proceso. Mira, la verdad es que tú digas eso puede ser hasta ofensivo para muchas personas que tienen verdaderos problemas de sobrepeso. Ya, pero cada lo tuyo son 3 o 4 libritas, sí, Carolina. Yo lo sé. Una persona tiene 20 o 30 libras, ¿cuánto más fácil podría ser y saludable si tomaran decisiones de esta manera, se analizaran y tomaran acciones en consecuencia en lugar de ir a que le chupen la grasa o a meterse una variante? Sí, pero lo inteligente es que desde que tú te notes una o dos libritas de más, tomes acción, no esperar a tener las 20 o las 30. Acción preventiva. Bueno, señores.